Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos nuestro recorrido en esta celebración de los 75 años del Campeonato Nacional de Rodeo acá en la Medaluna Monumental de Rancagua. Estamos en la jornada ya del día de sábado 6 de abril y este programa, Raza Chilena a través del Salón del Caballo Chileno, lo pueden ver en todas las plataformas de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos y también a través de Canal del Caballo. Como siempre, estamos muy bien acompañados con grandes invitados y ahora nos visitan los dueños de casa. La Federación del Rodeo Chileno, a través de Don Edmundo Hermosilla, vicepresidente de la Federación del Rodeo Chileno, y el director Don Ives Richás, ampliamente conocido por la afición coralera. ¿Cómo están? Bien, pues, buenos días. Aquí estamos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias, Feñita. Me imagino que, que contento Ya estamos en. En la tercera jornada de estos cuatro largos días <laughs> bueno, Pero qué me dice en el mundo ¿Cómo, cómo, cómo ha sido el desarrollo de este campeonato Hasta el minuto, porque aquí es lo más importante Pero ¿cómo, cómo ha estado el comienzo Y lo que llevamos ya de campeonato Mira, estamos bien contentos Hemos trabajado mucho, cierto, con IBE <laughs> Hemos trabajado harto Pero también hemos disfrutado Y pensamos que, lo, que el público Los jinetes, la competencia Ha estado muy buena Todo ha estado funcionando bien también por lo tanto, estamos. El, el balance hasta el minuto, hay que tocar madera. El, el balance hasta el minuto ¿Cierto? Es, ¿cierto? Está, es positivo. No, el balance ha sido bueno. Eh, siempre te van a encontrar con tapitos cuento, pero es, este no es un evento, Peñita. Como decía un amigo de nosotros en común, este es un mega evento que junta a toda la familia corralera. Entonces, siempre pasan detalles dentro de la. no de la organización siquiera, dentro del desarrollo de esto. Pero ya se echó a correr la bolita, como dicen, el día jueves. Ayer funcionó y hoy día ya, hoy día para mí, que llevo un par de años ya está, cuestión hoy día ya se nos va por un tubo y terminamos mañana ya. El día más importante. El día más importante. Okay. Pero yo hasta aquí la evaluación es buena. Sí, muy así bu se ha visto también. La, la, la cantidad jueves, de público, 5.600 personas registradas. Mira, eso el día es muy jueves. bueno que lo, que lo está aquí. Sí, 5.600 personas el día jueves. Mucha familia completa. Padre, madre, tíos, abuelos, niños. Bueno, está también dentro del programa que hace la Federación de Rodeo eh, con el desarrollo del Campeonato Nacional. Tiene que ver con las series promocionales, con los caballitos de palo, con las mujeres que también participan. Me imagino que todo eso trae mucha familia el día jueves. Así es. Mira, yo creo que tenemos. Hay varias cosas, como tú dices, ¿cierto? Las series profesionales, mujeres, niños, ¿cierto? Menores, caballitos de palo. Hay una buena serie también en la noche, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Está el movimiento de la rienda, entonces es un, es un día bien, bien completo, ¿ah? bien completo. Además nos esforzamos porque todas las la parte de las artesanías, los restaurantes, están todos funcionando. Sí. Había que juntar ambas cosas, porque si la gente viene, ¿cierto? Y no está funcionando, pucha, se... Dicen, no, aquí se voy, se aburre. En está cambio, todo conectado. Está todo conectado y partimos funcionando este año el día jueves al 100%. Y eso creo que el público lo reconoció con sus visitas. Como digo, 5.600 sí. personas es un éxito bueno, es tremendo. Y además de eso, Bofeña, tenemos que reconocer que tenemos un tremendo apoyo hoy día, después de un arduo trabajo que se ha venido haciendo durante años y hoy día se en taller se firmó un convenio y todo con los municipios ¿Ya? que también los municipios no, no, eh, a través de en invitaciones de cortesía que se le mandan a los distintos municipios de, la, de las comunas cercanas también nos está en el público y ese público que viene el primer año y ya el segundo año ya no necesita sentar al otro año ya la compra y vienen y están con nosotros entonces hoy día se ha hecho un Hoy día es un evento familiar, que antes a lo mejor era impensado, pero hoy día hay de todo. Hoy día tenemos entradas para, solamente para que entren al recinto, para que entren a correr, disfrutan de los asados, de las distintas artesanías. Entonces hoy día es algo totalmente familiar esto, ya no es... Yo creo que ya hoy día no está tan enfocado lo que es solamente el deporte. Hoy día es un mega evento que involucra un todo. Donde el, donde el centro, por supuesto, claro, es claro, el rodeo, claro. es nuestro deporte, ese es el centro. Y alrededor de eso es, funcionan, pueden funcionar ¿ah? distintas actividades, como bien y que, resalta y, Ives. Y que pueden ser muy atractivas también para, para, para la masa del público, ¿ah? eh, que no sea solamente, obviamente que es la final de Chile, el Campeonato Nacional de Rodeo, pero el entorno que se vive acá es realmente extraordinario, o sea, exposición de caballos, eh, todo lo que es la artesanía, todo lo que son los restaurantes, se vive la, la chilenía. Eh, también es cierto y qué bueno que hagan eso con, con, con las municipalidades. Eh. Porque el rodeo es parte de la comunidad, nace con la comunidad. Entonces, mientras la comunidad esté más cerca de, de esto y que lo vengan a conocer, eh, yo creo que eso también motiva a que, a que esto vaya creciendo. Así es. Además de eso, Feña, acuérdate cuando fuimos chicos, ¿alguna vez? Alguna vez, que también el mundo también fue chico. Eh, ¿Recuerda que la fiesta del pueblo eh, o el aniversario de la comuna se celebraba con un sí, rodeo? Pues, yo, en Río Bueno, mi pueblo natal. Eh, yo me acuerdo que la gota de leche, las damas de la gota de leche se hacían cargo del casino. Claro. Los bomberos del estacionamiento, o sea, era una fiesta Siempre donde participaba toda la comunidad. Y era, y era parte de la comunidad. Exactamente. exactamente. Era la fiesta de la comunidad. Así es. Qué lindo, qué lindo lo que se está haciendo. Eh, recordemos en el mundo nomás que hace, no sé, 10 años atrás el Champion de Chile era en 3 días, ya estamos en 4. Eh, y seguramente uno de las más. Vamos a pasar a la semana. Y, no sé, vamos a eh, pasar a la eh, semana. El futuro del rodeo es, es maravilloso como, como lo vemos porque con, con esta respuesta del público significa que, que la, al rodeo se acerca más gente que la que se aleja. Efectivamente. Así es. Mira, estamos en eso trabajando como directorio en forma muy fuerte, porque es necesario mostrar el rodeo. Te voy a contar una anécdota. Eh, Peña que ocurrió anoche. Invitamos a Harold May Nichols, conocido por, perfecto por todo el mundo. Entonces lo acompañamos, lo acompañaron un par de directores, José Miguel Manuel Pozo lo acompañó y le mostró el recinto y lo llevó hasta los corrales. ¿Mm? Y pasó, entonces el chico, como le decimos, el chico Pozo le dice, oye, y estos son los animales que recién se corrieron. Y dice que Harold lo quedó mirando y dice, pero esto no les pasó nada. ¿Estos sí, pues no les pasó nada. No les pasa nada. Pero si no les pasa nada, entonces, esta pequeña anécdota, esta pequeña anécdota que refleja que cuando la gente no conoce el rodeo, está llena de prejuicios. Claro. Que le dijo a alguien por allá, por acá, por acá, pero no conocen el rodeo. Claro. ¿Ah? A mí me da risa porque algunos amigos, compañeros curso de en la universidad, me dicen, no, es que el rodeo es elitista. Y yo le digo, puta, vamos, vamos a un rodeo. Vamos. <risa> sí, sí. <risa> vamos, y los invité, ¿eh? y los invité viniera. Recorrimos, pasamos a los restaurantes acá, cierto, y yo le decía, a ver, dime que es elitista. Oye, es pura gente normal, es pura gente sencilla, hay de todo, es gente de campo, es, es muy, muy transversal. Aquí en todos. Por eso es que narro la, el, esta visita guiada que le hizo el chico Pozo a los Magnicos. Entonces, en la medida que la gente conoce el rodeo, en la medida que la gente se acerca y nos ve empiezan a derribarse esos prejuicios sí. que de verdad no tienen fundamento. Entonces, nosotros como guasos tenemos que luchar además en contra de esas instalaciones que hacen, ¿cierto? De las verdades que no son verdades, ¿ah? que crean imágenes, que crean figuras y después las dan por ciertas, cuando no son así. Bueno, ¿eh? que, que bueno, que esta instancia entonces, la que, lo mismo que estamos haciendo ahora, que estamos hablando, estamos comunicando, eh, hay que hacerlo mucho más, o sea, comunicar. Dar a conocer y mostrar lo nuestro, porque no tenemos nada que, que esconder. Eh, eh, también ustedes, como Federación Don El Mundo, trabajan mucho en el bienestar animal. Sí, pues, y, 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 y no solamente este directorio, sino que desde antes, Feña. Y déjame darte algunos ejemplos. ¿no? Eh, primero, cierto, había un problema porque en el apiñadero los novillos golpeaban la puerta. Algunos con intención más, menos, da lo mismo, golpeaban cualquiera sea la ¿qué se hicieron? se instalaron banderillas por lo tanto los jinetes si no quieren tener un punto más que son dos puntos en el fondo como sabemos cierto ya el, el que uno gana por salir Exacto. más ¿eh? son dos entonces se, no llegan hasta la esquina se restringen antes por lo tanto ya el novillo se golpea menos segundo se acolchó la parte superior de las puertas tercero se acolchó la parte superior de la tajada te acuerdas que antes chocaban el cacho chocaba contra sí, sí. Una, la, una placa carpintera que se le ponía, entonces el golpe era muy. Eh, era, era como un cajón peruano, le decía yo, ¿ah? que el cajón peruano se si lo conoce, uno lo golpea un poquito y tiene un sonido muy vistoso, ¿cierto? Muy estridente, sí. ya Entonces, ¿qué más? Se aumentó el peso en un buen trabajo que se ha hecho con el fondo, ¿cierto? El, 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 del fondo del rodeo, y aumentamos un poquito el peso. Dígame, ¿cuántos animales se han caído? El colero ha tenido muy, muy, muy poca pega. Y si el novillo... A veces se destabiliza, cae, se para de inmediato y sale. Y el novillo está absolu queda sí, absolutamente que van, entero. ¿O que en, sí, en... Además de eso, acuérdate tú que al subir el peso, que era también lo que veíamos antes, que antes se corría novillo 500 kilos, 450, hoy día nosotros lo que estamos viendo es una competencia. ¿no? Si el novillo también tiene que ganar a veces. Y eso también favorece el bienestar animal. Así es. Nos está favoreciendo. Pero un poco lo que estamos hablando de la difusión del rodeo. Recuerda que nosotros ya rompimos nuestra frontera. Hoy día lo está transmitiendo el canal rural, tenemos lo, la asociación Cuyo que hoy día por algo, por un IPM que está, se está sufriendo allá, no pudieron venir a participar acá, acompañarnos. Hoy día tenemos el, agra, el agregado militar mexicano. Claro, incluso yo lo estoy viendo. Lo estamos viendo que está acá. Vienen todos los agregados ellos, militares. Ellos de... pidieron venir. A, a ver es que el... le encanta esta fiesta de la. Entendí, entonces ya el rodeo o el rodeo de la crianza de chilenos ya rompió frontera. Entonces ahora tenemos nosotros que cosechar eso de alguna manera y eso qué mejor es eh, transmitiéndoselo a nuestra familia. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, eh, además hay más de todo lo que hemos hablado que nos parece muy interesante. Eh, estamos celebrando los 75 años del Campeonato Nacional de Rodeo, que es una fecha muy importante. Son números importantes porque son, son celebraciones especiales. Y eso también lo hace especial eh, ese gran reconocimiento que se le hizo ayer y que seguramente se le va a seguir haciendo por mucho tiempo a don Gonzalo Vial Vial, quien fue el artífice de esta Medialuna Monumental de Arrancagua y que también la concretó él como persona. Eh, fue un lindo homenaje con toda su familia al centro de la Medialuna, que me imagino que también eh, en Galana... La fiesta de los 75 años del campeón de Chile. Efectivamente fue una ceremonia muy linda, muy bien acogida por todo el público. El cuecazo inicial cierto y ah. fue extraordinario. Fue precioso. Así ah, es. Que no otra, la... otra, 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 otra. Claro, sí, pero, oye, por el tiempo, o sea que los tiempos aquí son <laughs> como en la televisión. Sí. ¿ah? Entonces, pero la gente empezó a pedir otra, pues fue, ¿te acuerdas? Estábamos sí. con ellos cierto, oye, bueno, vamos con otra, vamos con otra cueca. Asistieron los cuatro hijos cierto el chalo la María Cristina la María Pilar la María José asistieron todos sus nietos y es un es muy importante que la familia un día cierto viene la tarde hoy día incluso parece que se casa uno de los nietos de don, de don Gonza, pero la mamá también estuvo acá o se refleja que hay un compromiso también de la familia con el rodeo y como dijimos ayer cierto en las palabras de, de homenaje a Don Gonza, y yo quiero destacarlo en tu programa aquí, Feña. Mira, Chile ha tenido, gracias a Dios, grandes hombres, grandes empresarios, que han partido unos de muy abajo, otros no tanto, pero han logrado construir cosas grandes. ¿eh? Pero fíjate que yo creo que pocos, eso como digo, son varios que lo han construido y hay muchos buenos ejemplos, pero creo que pocos han logrado que, no sé cuántos habían ayer, 8.000 personas, aplaudan. Sí. De la forma que aplaudieron a don Gonzalo. Sí, una figura. Honrar ahí, su no, memoria. Sí. ¿Ah? Entonces, no solamente es la construcción de lo material, no solamente es la construcción. No, él sembró una figura ¿Ah? también. Es de parece? un hombre respetado, sencillo. Como sí. me dijo una de sus hijas, le gustaban lo, la, las ostras, pero también le gustaban los porotos. ¿Ah? Claro. Pero, <laughs> yo en su casa comí porotos... Mira, viste, no, pero por favor. Sí, le gustaba la sandía con Atina. Eh, no, y además de eso, ayer hacía conversando en... En un momento cuando estábamos en la ceremonia conversamos con, con su hijo Gonzalo y me decía pensar que cuando se empezó a hacer este megaproyecto era inmenso entonces esto no, los otros directores de la época decían esto no lo vamos a llenar nunca y hoy día estoy viendo que capaz que no está quedando chico falta el estacionamiento ah, falta de falta faltan entonces, espacios para los stands caminar ya se hace más difícil que Exacto. años anteriores de todas maneras. Así es. No, Pero la gente a, lo disfruta. Y además de eso, tienes que sacar la cuenta que hoy día, bajo toda esta difusión que hemos hecho, todo, don Gonzalo fue un hombre visionario para su época. Bueno. Claro. Y él también ha ¿eh? algo... Bueno, estábamos en la poniendo el nombre de Don Gonzalo acá en la medaluna, pero él también ayudó mucho a la institucionalización del rodeo. Sí, claro. O sea, tener una gerencia profesional, tener áreas dentro de la federación. Eso él ayudó mucho también. Mire, don mundo usted estábamos hablando recién del ganado que se prepara, que tiene toda una preparación durante el año en un campo que le pertenece a la federación de rodeo. Él era presidente cuando se compró ese campo allá en el año 82. Así es. El año 93, en la portada del anuario de la Federación de Rodeo, sale el proyecto de la Medialuna, sale la maqueta, el año 93. Así y recién se pudo materializar el año 97. O sea, los proyectos a largo plazo, pero mire lo que significa hoy día un aporte de una persona, eh, como fue Don Gonzalo Vial, a quien aprovechamos nuevamente de reiterar ese, ese lindo homenaje que se le hizo y, y, y que se le va a seguir haciendo por mucho tiempo más a la figura de, de un hombre que entregó tanto por el, por el rodeo, por el campo, por las tradiciones. ¿Ah? Además, gran criador. Gran criador. Mira, también hay que destacar a Cristian Viala, ¿eh? a su sí. hermano, que en paz descanse. Fue su mano porque derecha. Fue su mano derecha, porque yo tuve la, el honor, desde ahora, he visto el honor, yo era ministro de vivienda en ese tiempo, y participé en la inauguración de la Media Luna. Está la foto. Exactamente, está la foto. Y estaba Cristian siempre junto con él. Sí. Por ahí andaba, andaba también el exdiputado Bauer. También. ¿Ah? Yo Eugenio Agua, hermano derecha también. Y oye, y yo vi a Eugenio Aguer en ese tiempo, porque me, me, me sorprendió, andaba con una carretilla el día de la inauguración. andaba una, O sea, todo el equipo de Don Gonzalo. Comprometido. ¿ah? Comprometido, que eso es notable. Y habían muchos dirigentes también, ¿cierto? En ese tiempo, Leonardo García, Gustavo Brown, Germán Rodríguez, las directivas que aportaron, ¿cierto? Muchísimo a que esto también se pudiera materializar. Sí, sí. Así que, bueno, lindo campeonato estamos viviendo, que a lo mejor, que a lo mejor, que a lo mejor, así que esperemos un cierre tremendo con... con... Necesitamos un lindo broche de oro, ojalá a tablero huerto. Pero sí, Eso a es tablero, huerto. tablero huerto, pero hay, pero hay una cosa, ¿eh? ¿me permite, ¿Sí? Fernando, una cosa? Yo, de repente, veo que algunos creen que contra más puntaje tiene el rodeo, ¿eh? es como mejor. Pero cuando se le hizo, le hicimos el homenaje a Cacaro de la Fuente el día jueves, viste que narraron la trayectoria de él, su sí. primer champion. Sí. ¿Tú te acuerdas cuántos sí. puntos fue con 17? 17 puntos. ¿Después 72. cuánto fue? 32. 21. O sea, se corría, como bien decía Ives, animales un poco más grandes o bastante más grandes que muestra. Entonces, lo importante yo creo es ver la destreza del jinete en una situación... De, de esfuerzo, la destreza de los caballos en una situación de esfuerzo, o sea, caballos que hay que cuidarlos mucho, con buena boca, bien puesto, ¿Ah? esto de correr novillos muy chicos a tres vueltas, yo creo que, estoy dando un personal aquí, sí, no, claro. yo, yo, creo que, yo creo que tenemos que poner más desafío, tenemos que poner más, más desafío, más exigencia. El, el, el rodeo, tan como, como, como ya se dice, hay una estadística y es clarita, hasta el año 87... Los puntajes nunca superaron los 30 puntos. Jamás. El año 87 nacen los clasificatorios. Y eso ayuda a que los caballos lleguen con un mejor hándicap al campeonato nacional. Con un, con un descanso programado, porque tenían que clasificar con 15 puntos durante la temporada. Tenían unos descansos, después ir a los clasificatorios ahí, ir logrando su clasificación. Y desde el año 88 hasta la fecha, los puntajes son arriba de los 30 puntos. Y eso habla también de, de que también tiene que ver con, con el manejo del ganado, con el manejo también de los caballos que llegaron en mejor forma en el Campeonato Nacional y de eso se trata. Así es. Tenemos lindos desafíos por delante, pero estamos expandiendo el conocimiento del rodeo. Estamos derribando prejuicios. Estamos, Como la vaso, senda, ¿no? estamos en la senda, tenemos que dar la cara y mostrar mostrar lo que tenemos. Hoy día creo que fue un tremendo broche de oro para esto. Aparece en la portada de las últimas noticias, ¿cierto?, la Claudia Sáenz sí. y dice el rodeo es atómico. Eso nosotros no lo, realmente no lo publicamos. ¿ah? Pero hay un diario como LUN, ¿cierto?, que lo ve muchísima gente en todo el país. Y lo dice una mujer además. Y lo dice una mujer, que no es una mujer que corre en el rodeo, no, no, no. Ya ella lo ve, participa y se ha dado cuenta, ¿cierto? Gracias al trabajo que hace periodístico, ¿cierto?, con, con Jaime, Cardamila, etcétera. Que dice lo que va mostrando. Esa portada para mí. Es realmente fenomenal. Así es. Bueno, un gusto del mundo, Ives, en habernos acompañado en este programa de raza chilena. Y bueno, todo el éxito de lo que queda de, de campeonato para cerrar un lindo aniversario de los 75 años del Campeonato Nacional de rodeo Muchas gracias, Feña, por la invitación. Gracias, Feña. Y saludo a todos los amigos criadores por tener este hermoso rincón acá. Me sumo, me sumo. Muy buena iniciativa. Sí. Felicitaciones. Agradecido. Sí. Eso y que esté muy bien. Muchas no. gracias, buen día. Gracias a ti, feñita.